Como diría Buzz Lightyear, amigos del infinito y más allá, esta hermosísima muñeca no es otra sino Gaby Acuña. ¿Él también diría lo de muñeca? Sí, porque están los juguetes. Ah, bueno, tienes razón. Este es mi querido Daniel Carles. Este programa se llama Show Business TV, es entretenimiento total. Y como siempre, Dani, comienza... ¡Ya! Hoy en Show Business TV tenemos en exclusiva a la banda de salsa urbana DLG. La quiero. También la actriz y modelo Claudia Moreno nos hablará de su carrera y de sus nuevos proyectos. Más por esa línea ahora. Haremos un recorrido por los tríos más famosos de la música latina. Show Business. DLG es una banda que mezcla salsa, reggae, reggaeton y hip hop. El grupo fue reunido en Nueva York por el productor Sergio George, quien también los firmó con su compañía discográfica Señor George Records. Empezó con los integrantes Wade Dunbar, James de Jesús y Wilfredo Crispin. En 1996 lanzaron su álbum debut titulado DLG. Sus canciones alcanzaron los primeros puestos en las listas de popularidad latinas, tropicales y las de salsa de la revista Billboard, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Se les entregó el premio Billboard Internacional de Música Latina al álbum del año tropical salsa del nuevo artista del año. También estuvieron nominados para los Grammys por la mejor actuación tropical latina y para el premio Lo Nuestro por mejor artista nuevo de salsa y tropical. Su segundo trabajo, llamado Swing On, vendió el doble de copias que el primero. El tema La Quiero a Morir obtuvo el primer puesto en la lista tropical de Billboard por varias semanas consecutivas. En 1998 realizaron una gira por países como España, Argentina, Bolivia, Uruguay y Perú, donde convocaron a 60.000 personas. En el 2000 presentaron su cuarto trabajo, llamado Great Hits. Después de 25 años de hacer éxitos, Fragancia y Sergio George se reunieron para su nuevo álbum que llegará pronto este 2018. Fragancia se hace cargo de DLG con el ritmo original, pero listo para comenzar una nueva tendencia en la música, la moda y los negocios. Próximamente, Historias Sin Contar sale a la calle, anunciando a DLG New Generation con sus nuevos integrantes. Años de trayectoria. Sí, ¿eh? Ah, se dicen rápido, se ven rápido, pero vaya que debe haber historias y vaya que debe haber anécdotas. Ajá. Y vaya que debe haber cosas que contar. Por eso es que es Historia Sin Contar. Es como yo yendo a la playa, una persona me para y me dice, quiero hablar contigo. Le dije, me entro, me doy un chapuzón, salgo y hablamos. Salgo y yo, sí, dime. Y le dice a sus amistades, con esa gente fue que yo perdí mi virginidad. No sé. Ah, mi ¿usted tres? No, no. Entonces me quedé como que, ok, cool. Me dice, no, de verdad, yo ahora llevo un show de ustedes. Y ese día ya se me entregó y era fresquecito como lechuga. Y dije yo, mira que oye. Te van a recordar toda la vida. No, eso es bonito. Es bonito que tú tengas un legado en la vida. Claro. Dejes un legado. Por supuesto. Oye, ¿y por qué? Fresquecito como lechuga. Me quedó lindo, ¿verdad? Yo había escuchado cosas como que, le voy a entregar mi flor. Ahora no sé qué va a pasar. Fresquecito como lechuga. Mira, Dani, ahora no sé qué va a pasar cada vez que nos comamos una ensalada. Ya tú sabes. Este está fresquecita como lechuga. Va a estar pensando en eso. Ah, fresquecita como la lechuga. Peor aún, ya las propuestas no va a ser así como se hace en el reggaetón, sino que déjame comerme tu lechuga. Oye,
Oye, ¿por qué mejor no vamos a comer ensalada? Vamos a comer ensalada. ¿Por qué no vamos a comer? Eso hay que registrarlo. Mira, vamos a comerciales porque esta cosa se está poniendo un poquito a subida de tono. Vamos a bajarle dos y regresamos con más del Al regreso, seguimos con DLG. La quiero, 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 la quiero.